creo que es importante por esta pandemia que está pasando en todo el mundo, no nada más en Querétaro. Entonces, de una u otra manera tenemos que hacer lo que nos corresponde. Si nos sugieren usar el uso de cubrebocas, creo que debemos todos usarlo. Yo opino que es necesario que todos los usuarios deberían de contar con un cubrebocas, ya que hay gente que no lo trae y muchos sí, entonces por eso hay a veces los contactos y eso. He visto más que antes, pero pues de todos modos hay gente sin utilizarlo. Me cuido yo y cuidamos a las demás personas. Es una medida de precaución para protegernos nosotros y los usuarios. Es interesante todo esto. Digo, hay que hacer todo lo que se pueda para evitar la propagación de la pandemia. Pues es bien para todos, ¿no? O sea, y así nos protegemos de unos a los otros. ¿Usted ha subido pasajeros que no llevan a cabo estas medidas o es selectivo? Sin cubreboca y ese tipo de precauciones, no. La mayoría sí los tiene, rara la persona que no. Ajá. ¿Usted cree que le brinda seguridad a usted que los pasajeros usen? Sí, seguridad y confianza, ¿no? De que al menos estamos haciendo algo para que no nos infectemos. Digo, las medidas que nos manda el gobierno federal, más que nada. Pues ahorita sí ya nos dieron esas indicaciones de que si no traen cubrebocas no debemos subir a nadie.